Si me lo permitiera el señor presidente de la Cámara, yo estaría dispuesto a comparecer durante más de una hora, hora y media, para explicar el tema con la claridad y transparencia que ustedes me solicitan. Usted incurre en algunos errores de tipo jurídico que yo dispenso al señor pujante porque él no es jurista. Con anterioridad, cuando le hacía la pregunta al presidente, hablaba del reglamento de recaudación. Y yo tengo que decir que no estamos, cuando se ejercita la acción de regreso del aval por parte del consejero de Hacienda, ante una deuda tributaria. Las deudas tributarias, el reglamento de recaudación, se aplica con relación a tasas, impuestos y contribuciones especiales. Y aquí se estaba ejercitando una acción de regreso del aval. Efectivamente, existen dos órdenes que cita él y una tercera orden, que es la de 24 de febrero, se declara la obligación líquida, vencida y exigible, y luego había un doble camino, o suspender con garantías o sin garantías. Que dice el señor pujante, que no conoce la jurisprudencia, que la suspensión tiene que ser siempre con garantías y que si se lo hubiera hecho a un contribuyente, pues no sabe lo que está diciendo porque no estamos ante una obligación tributaria. Pero de hecho, dice la jurisprudencia más reciente, la recientísima, que delegue el ATA de realizar un nuevo reglamento de recaudación, la suspensión siempre debía de ser sin garantías. ¿Por qué? Porque si se hiciera como regla general lo que se ha venido estableciendo hasta el momento, estaríamos quebrantando el principio de tutela judicial efectiva. Y hago ahora otra pregunta, Señorías, ¿consideran ustedes que prevaricó el Consejo de Gobierno con el acuerdo de 14 de febrero, y ahora iré a lo suyo, que prevaricó? O sea, cuando tenemos el auto de 21 de marzo del Tribunal Superior de Justicia, ¿solo prevaricó el Gobierno o prevaricó la sala cuando dictó ese auto suspendiendo sin garantías? No saben lo que dicen. Pero es que ahora le voy a explicar algunas cosas más. Aquí lo importante está, no es que el guardia en silencio. Concurrían causas de resolución y por eso se resolvió el contrato. Pero usted sabe como yo que el artículo 1124 dice que la facultad de resolver se entiende implícita en las obligaciones recíprocas y que la parte actora podrá instar la resolución o, en su caso, luego el cumplimiento, y eso es lo que hemos hecho. ¿Usted cree que no se debe utilizar la oportunidad en un ámbito contencioso administrativo cuando tenemos 9 causas y en el ámbito contencioso administrativo rige el principio de rogación? ¿Usted sabe lo que tardarían en resolverse 9 causas que podríamos ganar o perder? ¿Y lo que supondría de perjuicio para el interés general de los ciudadanos de la comunidad autónoma? Por eso hemos buscado soluciones con el acuerdo de 14 de febrero. Pero es que le voy a dar explicaciones. Mire, el Ministerio de Fomento consideró de interés nacional el aeropuerto de Corbera por orden de 21 de mayo del año 2003. El Gobierno regional lo declaró de interés regional por resolución de 6 de marzo del año 2004. Con fecha 24 de junio de 2010 y al amparo de la disposición 18ª de la Ley 14/2009 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, se autorizó el aval. Y ese aval se consideró, que firmaron ustedes también, ese aval se consideró compatible, compatible con la resolución europea por resolución 63/2010. Por orden de 16 de septiembre de 2013 se resolvió el contrato de concesión. Con fecha 20 de septiembre de 2013, las entidades financieras declararon el crédito vencido, líquido y exigible. El 4 de octubre de 2013, la comunidad fue requerida de pago por un importe total de 182.628.215. El 18 de diciembre de 2013, la comunidad autónoma suscribió un préstamo por ese importe para hacer efectivo el importe del aval y cumplir con la obligación que contrajo el Gobierno. Le ruego concluya. Por lo dispuesto en la Cámara. Son dos notas más, señorías. Tras el pago del aval, la Consejería de Hacienda dictó las órdenes de 17 de enero, 5 de febrero y 24 de febrero. La concesionaria realizó propuestas para verificar el pago del importe del aval que había adelantado la comunidad autónoma en fecha 30 de diciembre de 2013. Esas propuestas fueron contestadas por el consejero de Obras Públicas en aquel momento, el 17 de enero de 2014. El acuerdo, ya termino, señoría, el acuerdo de 14 de febrero de 2014, con el propósito de lograr un acuerdo que pusiera fin a la causa, determinó, en primer lugar, solicitar la suspensión
del procedimiento, lo que se llevó a efecto por decreto del secretario judicial de 20 de febrero del año 2014. Segundo, elevar consulta a la Comisión Europea sobre un préstamo participativo que le voy a explicar con todo lujo de detalle. Señor, señor consejero, y tercero, no formular oposición a la suspensión. Señoría, guarden silencio. Ya termino, señoría, un segundo. No formular oposición a la suspensión sin garantía que fue acordada por el Tribunal Superior de Justicia conforme a la legalidad, porque si no hubiera prevaricado por auto de 21 de marzo del año 2014. Nada más y muchas gracias. Bien.